Soy María Isabel Gallardo Redondo. Nací en Las Mesas, provincia de Cuenca, el 8 de noviembre de 1944. Yo tenía 31 años cuando murió Franco y en esos momentos yo estaba de inmigrante en Francia. Por el motivo que mi marido estuvo preso, como yo, él tuvo un consejo de guerra. Y entonces los trabajos aquí ya, aquellos que las fábricas y todo eso, como los paletas, era un poco difícil. Entonces nosotros teníamos allí una finca en Narbona, que era un terrateniente, pero era bastante humano. Y por las vendimias, la época de las vendimias, en septiembre, nosotros nos íbamos y trabajábamos allí en las vendimias. Mis hermanas, bueno, la familia, ¿no? Trabajábamos allí. Y ya eso empezamos a ir en el año 56. Y claro, aquí no había dinero. Y entonces éramos cinco en casa y pequeña. Pues entonces mi padre era solo el que trabajaba en el campo, cogiendo naranjas, donde estaba, porque vivíamos también en Valencia. Y entonces, pues, aquello que hacíamos. Entonces el patrón, como ya nos conocía de tantos años, entonces dijo, no, yo voy a Terrassa y os traigo. Hago la documentación pertinente, los papeles para que trabajéis en casa y ya los niños los metemos allí también, a la guardería, fin que yo viví allí. Y estuvimos viviendo 9 años. Detenernos oficialmente una vez. Lo demás era, pasábamos a la comisaría, pero luego nos soltaba. Te pegaba más. A mí estuve una semana, 15 días, durmiendo boca abajo de las porras. ¿Sabes? Aquello que las porras no son de goma, llevan la goma por fuera, exacto, pero llevan un hierro dentro. Eso que la gente lo sepa, no es esto, ¿no? Y entonces yo así boca abajo. Eso cuando yo tenía 15, 16, 17 años. Nos han pegado mucho, injusticia, porque las fábricas se cerraban. Ibas a trabajar ahí en Terrassa y cuando querías recordar ya estaban cerradas las puertas. ¿Y qué ha pasado hoy? Se llevaban de noche los telares, las continuas, todo eso que es lo que he trabajado, ¿sabes? Y los encontrábamos así, sin nada. Eso era fue un destrozo. En toda la zona de aquí de Cataluña fue un destrozo, en Mataró, en Sabadell, en todo fue un destrozo. Del textil, destrozo, totalmente. Entonces, claro, tenías que salir y hacíamos piquetes para ponernos unas puertas de las fábricas para que no fueran a quitar las máquinas para llevárselas fuera. Ha sido unos años muy mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, había que luchar. Porque si no te luchas, y en mi casa, pues somos una familia de izquierdas totalmente. Mi padre también había estado en la cárcel en Córdoba 5 años. Mi madre también estuvo detenida en Cuenca. En fin, antes de casarnos, de casarse en ellos. Pero que hemos sido toda una familia a tope. Nosotros salíamos, cerrábamos la puerta de casa y el que entrara, entrará. Y aquel día, pues dos ya no entraron. Fue el 27 de octubre del 67 que veníamos de Francia, hacía 2 días que habíamos llegado de Francia de las vendimias, y mi pareja, bueno, mi novio, que es Félix, pues nos detuvieron, como dice aquel, allí en la manifestación. Y veníamos de poner las amonestaciones para casarnos. Y nos casamos los 4 años después. Y entonces a él y a otro compañero le hicieron consejo de guerra, aquí en Barcelona, aquí. Y a nosotras nos hicieron consejo de guerra aquí en Cataluña, aquí en Cataluña, a mi marido y al otro compañero. A mí no. Yo fui detenida, pero al consejo de guerra fueron a estos dos. Por eso, por defender la que no se llevaran las máquinas, que no nos dejaran que esto, porque es que era, aquello fue un destrozo. Es que estaba Terrassa sin telares, sin continuas, sin nada. Fue un destrozo. Mataron. Se los llevaron a China. A China, exactamente, se los llevaban a todos los sitios. Entonces aquel día salimos con pancartas,
¿sabes? Con pancartas, ¿eh? Que no es que salimos. Primeramente, los padres, yo, los míos, ¿eh? Decía a mis padres, cuando tiréis una piedra, no le tiréis a la cabeza, porque esos también tienen familia. Son trabajadores de otra cosa, pero tienen familia. Tirarles piedras a los pies, porque mientras que se acachan, hay que, pues entonces vosotros podéis correr. Eso fue lo que hacíamos. No rompíamos escaparates, no quemábamos containers, no hacíamos nada, nada más que queremos libertad, queremos pan y trabajo, no pedíamos otra cosa. Y es que era lo más fácil del mundo. Era pedir pan y trabajo, por favor. Y no, y aquello. Entonces la Guardia Civil, ¿no?, se liaron a tiros. Se liaron a tiros. Y nosotros no pudimos hacer otra cosa que con coraje defendernos, ¿eh?, que por eso dice la canción, nos defendimos con represión, con las piedras que había en la vía. Porque no teníamos armas, no teníamos nada. Las manos eran nuestras manos, pero ellos eran tiros. Tiros de verdad, porque tuvimos heridos de bala. Y el 27 de octubre en las Ramblas de Terrassa se concentran los obreros y se abren las pancartas. Pues llega la Guardia Civil con toda su ira en marcha, apuntando a los obreros para quitar las pancartas. ¿Eh? Eso fue injusto. Mira, lo digo ya hace ya muchos años. Sí, sí, ya la manifestación de las piedras. Porque no es que no teníamos nada. Porque nosotros ni íbamos a tirar containers, ni íbamos a tirar nada a los escaparates. No, ellos no tenían culpa. ¿Eh? Yo esto que se hace ahora, a mí esto no me va. Tú puedes protestar porque hemos luchado mucho para tener unos derechos. ¿Eh? Y poder decir, yo puedo luchar y puedo reivindicar los puestos de trabajo, las injusticias que se hacen, el derecho al tener el mismo trabajo, el mismo salario, porque eso lo hemos tenido. Yo he tenido compañeros trabajando lo mismo que yo en un telar, él ha cobrado más y yo he cobrado menos, por el mero hecho de ser mujer. ¿Eh? Y por lo tanto, y estas injusticias que tienen con las personas porque no sean del mismo sexo, eso tampoco, porque ha habido muchos jóvenes que se han suicidado, por favor. ¿Eh? Todo eso lo hemos ido luchando, pero tienes que luchar, porque en la casa no haces nada. Si estás triste, estás esto, y dices, bueno, pues bueno, porque no quiero esta injusticia, no quiero esto. No, hay que salir. Si no se sale, no se puede. Ahora mismo estamos con las pensiones. Llevamos 5 años en Terrassa con las pensiones. No hacemos ni uno ni el otro, ni tal. Decimos cómo están las cosas, porque hay jóvenes que están en paro. Hay gente que no tiene, ni siquiera tenemos residencias, estamos luchando por las residencias. Tenemos mucha gente mayor que está por los bancos porque no tienen sitio donde ir. En Terrassa mismo, ya hablo de donde estoy. Eso es una pena, estamos luchando por tener centros. Por lo menos que estén recogidos, por lo menos que estén recogidos. Y todo eso tienes que ir haciéndolo. Cada lunes estamos en la puerta del Ayuntamiento de Terrassa. Y yo fui procesada por el TOP el 19 de diciembre de 1969. Entonces de allí fuimos procesados 13 personas, 13, que fueron los que salimos en libertad provisional, que se tuvo que dar una fianza de 10.000 pesetas cada uno. Sí. Entonces había compañeros que el partido fue lo que puso. En caso nuestro, como veníamos de la pandemia y todo eso, mis padres, no de aquel momento, sino de antes, pues tenían un poquito de arrocillo, ¿no? Y entonces le dijo al partido, bastante tenéis para ayudar a los otros, que a mi hija ya, nosotros ya nos encargamos con nosotros. Y se dio la fianza de 10.000 pesetas y salimos absueltos. Yo era afiliada a PSU, de izquierda. Y el que nos defendía, el abogado, no me acuerdo el nombre, pues, Sole Barberá, puede ser. Sí, entonces también el que nos defendió. Y muy, muy bien, no tuvimos ningún problema. Estuve en la cárcel preventiva unos 2 meses y medio. Y allí estuve para estar, no vas a estar todo el día metida en la celda. ¿Eh? Entonces pues estuve trabajando, pero eso no te cuenta, ¿eh? Eso no te cuenta, pero es para estar en la guardería. Allí había un colegio, había críos hasta los 6 años que la ley les permite, y luego había chiquitines. Entonces, con los chiquitines, aquello que tenías a jugar, a cambiarles los pañales, y así pasabas. Y luego, pues, a salir al patio, resulta que el patio
Había compañeras también de otros sitios, había compañeras también de izquierdas, pero no nos dejaban. Entonces, nosotros éramos dos chicas nada más, una chica, que esa chica no digo este porque no ha querido saber nunca nada tampoco. Éramos dos chicas y entonces pues justo nos dejaban una acera, ¿sabes? Pero las demás estaba entonces le voceábamos. ¿Qué? ¡Hola! ¿A dónde sois? Y entonces nos decían, pues somos de tal sitio, vale. Pero nada más. Eso era lo que... Y luego cuando teníamos teníamos la comunicación y todo eso, ¿no? La cárcel de mujeres de Barcelona, cárcel provincial de mujeres de Barcelona, en el barrio de la Trinidad. Esa cárcel hacía 3-4 años que la habían hecho nueva, porque antes la cárcel de mujeres estaba en la Modelo. Entonces tenían una nave para las mujeres, hacía años. Y entonces cuando hicieron esta nueva, allí nos trasladaron a nosotras. Y allí estaban también una parte de las que habían detenido en Barcelona también, en aquella época. Y algunas pues aquello voceando, ya hablamos. Y entonces unas eran de Hispano Olivetti. Y entonces la voceábamos. Y es un placer si alguna veo, ¿a que sí? Yo era de Comisiones Obreras y sigo siendo de Comisiones Obreras. No me he dado de baja. Ni me he dado de baja de Comisiones Obreras ni me he dado de baja del PSUV. Y el 27 de octubre y en las Ramblas de Terrassa se concentran los obreros y se abren las pancartas. Queremos pan y trabajo, que no haya más despidos y que suban los salarios. Por las calles de Terrassa desfila la policía, que ametralla a los obreros, que piden pan y justicia. Queremos pan y trabajo, que no haya más despidos y que suban los salarios. 30 son las detenciones, contando con dos chavalas que enseñan a nuestro pueblo cómo hay que dar la batalla. Queremos pan y trabajo, que no haya más despidos y que suban los salarios. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en la Vía Layetana o en la cárcel La Modelo. Queremos pan y trabajo, que no haya más despidos y que suban los salarios. Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, matada, dónde vas, salada, a las 3 de la mañana. Voy a la cárcel Modelo a ver a los comunistas, que los tienen prisioneros y esta canalla fascista. La canción la cantábamos. La culpa es de Juan Carlos, que se lo está consintiendo, y es sinvergüenza de Francia.